que les comparto pantalla para que vean la resolución del ejercicio 2. ¿Hay algo que, alguna duda, algo que quieran consultar? ¿No? Bueno, les voy a compartir de nuevo el enunciado del ejercicio 2. Siempre les consulto por las dudas. ¿Se ve el cursor, el mouse mío, como para que ustedes vean lo que yo voy señalando? Sí, profe. Bien. Bueno, este era el ejercicio que yo les había dejado planteado la clase pasada para que intentaran resolverlo ustedes, decidiendo, digamos, ustedes qué tipo, cuáles son los paretos que tenían que hacer para obtener conclusiones. Era este que decía: en una planta de automotriz se realizó un estudio sobre el scrap producido, incluyéndose en el análisis la incidencia económica que esto tiene para la empresa. Con los datos recolectados se confeccionó el cuadro siguiente. Y acá lo que hace este ejercicio, en este, el análisis que tenemos que hacer, nos da, digamos, una hoja de anotaciones en donde nos muestra los defectos que tienen distintas piezas, ¿sí? En esta fábrica que es autopartista. Y el precio por cada una de las unidades defectuosas, recuerden que yo les había dicho que es considerando que cada pieza tiene un solo defecto. A ver, Manuel, ¿tienes una consulta? Manuel, ¿me escuchas? Bueno, no sé si se habrá desconectado. Bueno, continuamos. Cualquier cosa lo vemos enseguida. Bueno, acá abajo estaba una descripción de los defectos. O sea, el punto 1, error operativo. 2, era daño de línea. 3, entrega en mal estado. Y 4, pieza de forma. Y yo acá les sugería algunos tipos de paretos que podían hacer, pero en realidad ustedes pueden decidir qué paretos querían construir para sacar conclusiones. Entonces, ahora les voy a mostrar, les voy a compartir, voy a dejar compartir esto y les voy a compartir la resolución del ejercicio. Esperen un momentito porque se me fue el. Bueno, recuerden que yo les dije que si el ejercicio les daba valores económicos, lo recomendable era utilizar los valores económicos, ¿sí? Entonces, lo que yo hice acá inicialmente fue hacer el conteo de los defectos que tenía cada una de las piezas y como la relación era 1-1, o sea, un defecto por pieza, la cantidad de defectos que hubiera iba a ser la cantidad de piezas defectuosas. Entonces, en el conteo a mí me dio que para el capot había 32 capots defectuosos. Puertas delanteras 37. A ver, voy a poner el mouse.
Para capot 32, puertas delanteras, medio 37, puertas delanteras defectuosas, lunetas 37, parabrisas 36, panel de instrumentos 33 y asientos delanteros 33. Eso, ¿se acuerdan que yo les dije que multiplicado por el costo de cada uno de los... A ver qué me preguntan por el chat. Acá me preguntan qué día sería el parcial trabajo práctico, porque en el programa dice 27 de septiembre, pero ese día cae el lunes. La verdad que en el programa, vos bueno, no me puede responder Manuel porque dice que está sin micrófono. Tendría que revisar qué es lo que dice en el programa, pero la entrega de este trabajo, porque cuando termine la clase, yo voy a subir al aula virtual el ejercicio que tienen que resolver ustedes y que tienen que presentar con el caso propuesto por ustedes. O sea, el primer trabajo práctico consta de dos partes. Uno, que es una resolución de un caso práctico que le va a dar la cátedra. Y otro es la resolución de un caso propuesto por ustedes. Esos dos ejercicios conforman el primer trabajo práctico, que lo tienen que presentar de acá a 15 días. O sea, hoy es martes 7, lo tienen que subir a la UB el martes 21. ¿Está bien? 14-21. Esa sería la fecha, Manuel, de la entrega. Yo voy a revisar lo que vos me decís del 27 de septiembre. No sé a qué se lo debe haber armado el ingeniero y a lo mejor se debe haber confundido ahí con algo, o él debe haber calculado con las clases que se iba a extender un poquito más, pero estamos, digamos, porque creo que había yo supuestamente iba a empezar la clase de práctica un martes después y el ingeniero lo adelantó, así que puede ser por eso. Pero son 2 semanas a partir de hoy, chicos. 2 semanas, o sea, hoy es 7, 14, el 21. Hasta el martes 21 tienen tiempo para subir al aula virtual en un espacio que yo voy a crear para que ustedes suban ahí los trabajos prácticos. O sea, son 2 semanas. El próximo martes 14 vamos a sacar dudas que tengan sobre el trabajo práctico y el 21 ya lo tienen que subir, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es, les explico este ejercicio y les voy a dar algunas pautas, algunas cosas para que ustedes no, les voy a explicar algunas cosas para que no surjan confusiones y después vamos a hablar de la forma de la presentación del trabajo. Bueno, ¿qué hice yo acá entonces? Realicé el conteo de los defectos y como la relación es 1 a 1, entonces supongo que esta es la cantidad de piezas defectuosas que hay. Lo multiplico por el costo que tiene cada pieza defectuosa y me da un costo total de pérdidas que estamos teniendo, que es esta columna que está, bueno, la última columna, la que dice costo total. Después ordeno, ahora vamos a hacer el pareto, ordenamos de mayor a menor, desde el que produce mayor cantidad de pérdida a la menor cantidad de pérdida. Hago las cantidades acumuladas, saco el porcentaje y el porcentaje acumulado. Con esta tabla yo construyo el pareto. Esto es un pareto por valor económico. Acá, ¿qué podemos ver? Que en el sector A entra panel de instrumentos, puertas delanteras, parabrisas y parte de capot. Si nosotros vamos acá a la tabla, pueden ver que capot, que sumando panel de instrumentos, puertas delanteras, parabrisas y capot, tengo el 83,40% de las piezas defectuosas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que yo les quería explicar? A veces, para no entrar de lleno en la resolución del problema de tomarlo, las 4 piezas todas juntas para analizar, lo que se suele hacer a veces, más allá de que la regla es del 80-20, es tomar dos, por ejemplo.
En este caso, dos piezas como sería panel de instrumento y puertas delanteras. ¿Por qué? Porque ya con esos dos, piezas defectuosas, nosotros estamos teniendo el 52,65% de todas las piezas defectuosas. En realidad el 52,65% de nuestras pérdidas económicas, porque el Pareto es por valor económico. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir como ingenieros y como toma de decisión? Podemos decir, en una primera instancia, si bien tenemos cuatro defectos dentro del sector A, que suman un 83,4%, voy a analizar primero las dos piezas que me producen mayor pérdida, porque ya entre las dos estoy sumando un 52,65% de los defectos. Entonces me enfoco primero en esas dos. ¿Qué puedo decir? Porque cuando yo les hablaba en la presentación del trabajo que uno tiene que explicar todo lo que hace, esto que yo les estoy diciendo es lo que hay que explicar y decir. Sabemos que dentro del sector A entran esas cuatro piezas, pero en un primer análisis voy a tomar las dos primeras, porque entre las dos primeras suman un 52,65% de las pérdidas totales. Entonces, acá yo hice una breve explicación y le pongo, de este Pareto vemos que panel de instrumentos y puertas delanteras generan el 52,65% de los costos. Por esto decidimos realizar dos Paretos más. Uno para panel de instrumentos por defectos totales y otro para puertas delanteras también por defectos totales. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy yendo de lo más general a lo más particular. Y de esta forma me evito hacer mucha cantidad de paretos, sino que yo decido, como ya definí que son esas dos las piezas que me generan mayores costos, entonces me voy a enfocar en esas dos piezas y ahora sí lo voy a hacer por defectos totales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ahora sí hago por defectos totales y construyo otro pareto, pero tomando solamente panel de instrumentos y puertas delanteras. Entonces, hago el conteo, ahora sí por defecto, por tipo de defecto, daño de línea, o sea, panel de instrumentos, ¿cuántos daños de línea hay? Voy sumando 11, ¿cuántas entregas en mal estado hay dentro de panel de instrumentos? ¿Cuánto error operativo hay dentro de panel de instrumentos? ¿Cuántas piezas de forma dentro del panel de instrumentos? Y construyo otro pareto, pero ahora sí por defecto para esa pieza. Entonces encuentro que entre daño de línea, entrega en mal estado y error operativo, esos tres entran dentro del sector A, que sería este. A ver si lo hice bien esto. Sí. Estos tres. En este caso prácticamente no hay, digamos, como entre estos tres ya tengo el 81,82% y después ya agregando piezas deformadas ya tengo el 100%, es como que no tengo un sector B, o sea, un corte entre, aunque podría haber acá 90, me salta directamente al 100. Bueno, lo que vamos a hacer acá es enfocarnos en estos tres defectos. O ya tener por sentado que en el panel de instrumentos los defectos que más se presentan son daño en la línea, entrega en mal estado y error operativo. Sí, acá estaba se me debe haber borrado la raya para que me quede definido el sector B. Bueno, entonces, ¿qué conclusión saco de este Pareto? Que en panel de instrumentos, el defecto daño de línea, entrega en mal estado y error operativo me dan el 81,82% de los defectos totales. Entonces lo explico a eso. Yo siempre tengo que, una vez que hago un pareto, abajo hacer una descripción de qué pareto hice y para qué lo hice. Y lo he hecho para ir de lo general a lo particular. O sea,
Primero defino cuál es la pieza más costosa y después, dentro de esa pieza, cuáles son los defectos que se presentan en mayor porcentaje. Entonces determiné que eran estos tres. Acá también nosotros nos podemos, digamos, para no analizar todos los defectos, decir que de este Pareto observamos que el defecto daña la línea y entrega en mal estado, entre esos dos defectos tenemos el 63,64% de los defectos que lo vemos acá en la tabla. Entonces podemos decir que vamos a analizar esos dos defectos. Después hacemos otro Pareto para la otra pieza, ¿sí? Que era la de puertas delanteras. Hago lo mismo, hago el conteo por tipo de defecto. ¿Y qué obtengo? Que en este caso también podemos observar que entre el defecto daño de línea y entrega en mal estado tenemos un 67,57%. Acá está claro que entre los tres tenemos el 86,49%, pero está bueno poder, cuando ustedes los contraten para hacer esto, para que no se les haga tan largo todo, ustedes pueden empezar con dos o tres defectos, con dos o tres piezas, para poder obtener resultados rápido y que la empresa vea algún resultado de lo que le han pedido a ustedes. Entonces ustedes acaban a decir, vamos a tomar solamente daño de línea y entrega en mal estado, ¿no? Para analizarlo. Daño de línea y entrega en mal estado, a ver, coinciden con los defectos que más se presentan en la otra pieza, en panel de instrumentos. Entonces, ¿qué decimos? Que dado que para estas dos piezas los defectos daño de línea y entrega en mal estado representan un alto porcentaje, es que se puede realizar los diagramas de causa-efecto preguntándonos por qué la línea produce daño al panel de instrumento o por qué la línea produce daño a las puertas delanteras. Y también podríamos realizar diagramas de causa-efecto viendo por qué mi proveedor entrega en mal estado los paneles el instrumento de las puertas delanteras. Entonces acá, a ver si puedo sacar el... Voy a tratar de sacarle esta... A ver, espera un momentito que voy a dejar de compartir. Quiero modificar el... Quiero sacarle. Ahí les vuelvo a compartir, así se ve todo el... Quería que se viera toda la hoja. Bueno. Esto era lo que les quería mostrar. Entonces, de los paretos que hicimos antes, acá, ¿qué voy a poner en la cabeza de espina de pescado? Por ejemplo, voy a analizar el daño de línea en la pieza panel de instrumentos. Y el otro pareto que puedo hacer es entrega en mal estado en las puertas delanteras. O sea que tomamos las dos piezas que mayor cantidad de defectos, que más pérdidas nos generaban, y los ponemos en la cabeza de espina de pescado analizando
el defecto que más se presenta en esas piezas. Y entonces acá teníamos lo de las 5 M: medio ambiente, métodos, máquinas, mano de obra y materiales. Entonces nos vamos a empezar a preguntar por qué. ¿Por qué el daño de la línea en panel de instrumentos se puede deber a la maquinaria? Y, por ejemplo, por una falla mecánica. Entonces acá ya saco una espina secundaria. ¿Y por qué la falla mecánica podría producir daño en la línea? Y puede ser por el mantenimiento, puede ser por problemas eléctricos o por errores operativos. Todo esto, chicos, va a depender siempre de cuánto conozcamos del proceso. En el caso propuesto por la cátedra, ustedes podrían investigar un poquito de cómo es el proceso para poder armar este diagrama de Ishikawa. De todas formas, nosotros le vamos a pedir hasta tres, por lo menos. Pero bueno, si no hay mucho que conozcan ustedes del proceso, mucho no se va a poder poner, pero sí lo pueden ampliar en el caso propuesto por ustedes. Entonces, pues dentro de máquinas, también podemos decir que el daño de la línea puede ser por el diseño. ¿Y por qué por el diseño? Y porque el diseño de las maquinarias está, puede ser obsoleto, o puede ser que, ¿qué dice acá? Que estén mal ajustadas. ¿Y por qué serían obsoletas? Bueno, por un alto costo de inversión en la nueva maquinaria. Después el método, podemos decir que ¿por qué el método? Puede ser porque esté mal el procedimiento, que sea incorrecto, falta de velocidad en la cinta, o voy a agrandar acá porque hay un empleado que está mal instruido. Lo voy a mirar acá de las hojas porque no lo veo bien ahí en lo que les estoy compartiendo. Bueno, después nos podemos preguntar por qué el medio ambiente puede producir daño en la línea, y puede ser que haya mucho ruido, falta de limpieza, poca iluminación, o por el lugar en donde está ubicada la línea. A ver, ¿y por qué, dónde está por qué la ubicación de la línea puede afectar? Bueno, porque puede ser incómodo para trabajar. Después podemos, el daño de la línea también puede ser por los materiales. ¿Y por qué los materiales? Y puede ser por la calidad de los materiales, que sea mala la selección, que no sea adecuado el almacenamiento, que sea inadecuada la calidad de esos materiales. Son todas las posibilidades, digamos que las cosas que nos podemos ir preguntando nosotros para poder armar el Ishikawa. Al igual que la mano de obra. ¿Por qué la mano de obra podría generar daño en la línea? Bueno, puede ser por la capacitación. ¿Y por qué la capacitación? Por falta de conocimiento, por costos, por tiempo para la capacitación. También puede ser por la forma en la que se desempeña la tarea. ¿Y por qué? Por falta de experiencia, por distracción. ¿Y por qué la distracción podría ser un inconveniente que genere daño en la línea? Bueno, por falta de motivación. Acá podemos poner una espina que diga por personal joven en cuanto a la falta de experiencia. Entonces lo vamos armando a este, que es el Ishikawa, que se arma con el torbellino de ideas. Y después podemos armar este otro diagrama de espina de pescado con el otro defecto aplicado a la otra pieza, que era entrega en mal estado de las puertas delanteras. O sea, ¿qué hago? Si bien los dos defectos se presentaban en gran cantidad en las dos piezas, distribuimos y decidimos hacer dos Ishikawa, uno para cada defecto en cada una de las piezas. ¿Sí? Esto el ingeniero les había explicado en el teórico, que una vez que se puede detectar las causas principales que generan esos defectos, se podía volver a hacer otra hoja de anotaciones y volver a hacer un pareto, pero esta vez un pareto por causas. En el trabajo práctico, yo les voy a pedir solamente el pareto, digamos, con esa hoja de anotaciones que yo les estoy dando, que les voy a dar. No les voy a pedir un pareto por causas,
porque necesitaríamos más cantidad de datos. Esto es un círculo de mejora continua. Entonces, tendríamos que tener datos nuevos una vez que hemos aplicado estas mejoras. Lo que yo no hice acá, pero que también ustedes podrían hacer, es un Pareto para los días de la semana. Que yo les había explicado que acá abajo, por ejemplo, si este fuera el Pareto por los días de la semana, en cada una de las columnas iría cada uno de los días de la semana para determinar en realidad qué días de la semana es a donde se presenta mayor cantidad de defectos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo les pregunto para dejar de compartir y explicarle algunas cosas de... Bueno, dejo de compartir cualquier cosa y lo volvemos a... Porque no puedo ver el chat ni nada de eso. Bueno. Más o menos les queda claro cómo se resuelve este ejercicio. ¿Ustedes habían pensado en algún otro tipo de paretos para hacer? ¿Alguien lo había intentado resolver o había tomado otro camino distinto de este? Cri. ¿Hay alguien ahí? Yo, profe, lo hice, pero lo hice como más general, digamos. Hice el de costos y después Sí. también hice el de defectos totales y por pieza, pero no me centré solamente en las dos piezas que tenían mayor costo, digamos, sino que lo hice para todas. Pero creo que es mejor, obviamente, analizar las dos que tienen un mayor costo, digamos. Claro, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que vayamos a algo, está perfecto lo que vos hiciste, Renata. A lo que yo voy es que a veces en los casos reales no tenemos tanto tiempo. Entonces, una buena decisión ingenieril es ir por uno o dos piezas que generan muchas pérdidas económicas para poder resolver rápido, para poder obtener conclusiones y poder mostrar en donde nosotros estemos aplicando esto en poco tiempo una mejora. Que es lo que va a querer cualquier empresa que nos contrate para hacer esto. Entonces, ¿qué mejor que poder resolver dos o tres defectos, lo que nosotros podamos ver en una primera instancia que se presenta en mayor cantidad, poder resolver rápido? Porque si nosotros, en este caso, eran cuatro o cinco piezas, pero puede que tengamos una hoja de anotaciones tremendamente grande. Y que no sepamos bien para dónde agarrar. Entonces, para que no nos perdamos entre la cantidad de paretos que podamos hacer y los defectos que podamos analizar, es siempre tratar de ir de lo general a lo particular. Entonces, como el valor económico en este ejercicio lo tenemos sobre las piezas, ¿nosotros qué hacemos? Vemos cuáles son las piezas que nos generan mayor pérdida. Extraemos esas, que en este caso eran dos. Yo ya sé que el Pareto es el 80-20, que tendríamos que haber analizado todas las piezas que me completan el 80%. Pero también está bueno tomar dos, como hicimos en este caso, en donde me abarcan el 50% de las pérdidas, y explicar que en un primer paso voy a tomar esas dos piezas que ya de por sí, entre las dos, me generan el 50% de las pérdidas, que es mucho, y me enfoco en esas dos. Entonces, sobre esas dos piezas hago por defectos totales, solamente para esas dos piezas. Y determino para esas piezas cuáles son los defectos, para poder después esos defectos ponerlos en las cabezas de espina de pescado, para poder utilizar la otra herramienta, que es el diagrama de causa-efecto o el de Ishikawa. Entonces, en este caso nos dio que los dos defectos que se daban en uno y en otro eran los mismos, porque en realidad nosotros tenemos como un combo de defectos que se presentan, son los mismos defectos que se presentan en todas las piezas. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que yo, resolviendo esos dos defectos,
En un círculo de mejora continua, en el próximo Pareto, digamos, una vez que nosotros analicemos las causas con el diagrama de causa-efecto, apliquemos esas mejoras y volvamos a tomar datos, tal vez esos defectos que nosotros resolvimos para esas piezas, también lo vamos a haber resuelto para las otras piezas que no analizamos en una primera instancia. Entonces pueden aparecer otros defectos. Eso es lo bueno de esto, que esos defectos que nosotros podamos eliminar, se van a estar eliminando de otras piezas también. Entonces, cuando hagamos de nuevo un Pareto por causa o volvamos a tomar datos, una vez que hayamos ya incluido esta mejora en el ejercicio y que nosotros volvamos a hacer una hoja de anotaciones para ver cómo quedó todo o ahora ver cuáles son las piezas que generan mayor cantidad de pérdida, seguramente esos defectos que nosotros solucionamos ya no los vamos a tener. Puede que no los tengamos más o puede que aparezcan otros. Pero todo esto va en el círculo de mejora continua. Cuando yo hablo de ir de lo general a lo particular, ¿por qué también les aclaro esto? Cuando en un caso real, o realmente lo que sucede en una fábrica, en una empresa, todos estos torbellinos de ideas que tenemos que hacer para determinar cuáles son las causas, todo consume tiempo. Consume tiempo y los que hacen los torbellinos de ideas o que se juntan son las personas, digamos, que forman parte del proceso. Entonces, no es lo mismo llamar al jefe de operaciones que está encargado de la pieza, por ejemplo, que habíamos analizado nosotros, de panel de instrumentos, y llamar al jefe de operaciones de puertas delanteras, que llamar a los cuatro jefes o a los tres jefes de la. No, ¿cuántas piezas teníamos? Una, dos, tres. Teníamos cuatro piezas en el sector A. Y nosotros de esta forma vamos a convocar a dos nada más, no vamos a convocar a cuatro. Y a su vez ellos van a convocar a los operarios que están en la línea. Entonces, todo eso es tiempo, horas extra, que a veces las empresas no están muy dispuestas a conceder. Y tal vez en algún caso se tengan que quedar después de hora para hacer esto, bueno, con la disconformidad de la gente, tal vez que no lo quiera hacer. Entonces, lo ideal es que convoquemos al torbellino para hacer el torbellino de ideas o el diagrama de causa-efecto a las personas puntuales que participan de ese proceso operativo. Y no juntar mucha cantidad de gente, sino que llamar a algunos, convocar a algunos, entonces trato de resolver esos problemas y después, cuando vuelva a tomar datos, ya veré, tal vez tengo que convocar a otros. Pero lo ideal es que en la particularidad, que la gente que participe del diagrama de causa-efecto, el torbellino de ideas para hacer los porqué y demás, sea justa la gente que participa de esas operaciones, pero no tener gente de más que tal vez no hagan un aporte muy justo, digamos, o que no nos aporte gran cantidad de causas o de posibilidades para nosotros ir llenando nuestro diagrama de Ishikawa. ¿Se entiende eso, chicos? Lo otro que yo les quiero indicar, que no lo hemos visto, digamos, en algún ejercicio, es que puede que por ejemplo, en el ejercicio 1 creo que había una hoja de anotaciones que tenía turnos, creo que era para la mañana y para la tarde. No se puede hacer Pareto con dos valores. Cuando yo digo Pareto con dos valores es que en el eje de las X, en donde van las columnas, no puedo hacer un Pareto con dos columnas. Porque en realidad eso es directamente sacar un porcentaje. O sea, si en el turno mañana tengo un 60% de defectos y en el turno tarde seguramente voy a tener el 40% que sigue. Entonces no tiene sentido, digamos, estaría mal aplicada la herramienta
si nosotros hacemos un Pareto con dos categorías. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? O sea, un gráfico de Pareto con dos columnas no va. Conceptualmente está mal porque en realidad lo único que estamos haciendo es sacar un porcentaje con tres, ya sí, pero con dos, digamos que por defecto ya resolve, nos da cuál es el otro porcentaje. No tiene sentido hacer un cuadro en donde ordenamos de mayor a menor, sacar las cantidades acumuladas, el porcentaje acumulado, porque, como les digo, si uno les da el 30, el otro va a ser el 70. Si les da el 80, el otro va a ser el 20. Entonces, no estaría bien aplicada la herramienta. Esto lo hago hincapié por que hay algunos ejercicios en donde tenemos turnos, por ejemplo, mañana y tarde. Si tenemos mañana, tarde y noche, sí podemos hacer un Pareto por turnos, entonces vamos a tener un Pareto con tres columnas. En el caso de, bueno, de los días de la semana, sí, también, pero sobre todo en el caso de los turnos o en el caso también de las líneas de producción. Puede que les toque algún ejercicio, resolver algo que en donde hay solamente dos líneas de producción, entonces no pueden poner en una columna la línea 2, por ejemplo, y en la otra columna la línea 1, porque en realidad, les vuelvo a repetir, si una tiene el 20%, la otra va a tener el 80%, entonces estaría mal aplicada la herramienta. También si se les da se les presenta un caso en donde trabajan dos operarios, y ustedes quieren saber cuál es el operario que genera mayor cantidad de defectos. Y eso lo sacan directamente, o se suman la cantidad de defectos y pueden hacer el porcentaje sobre la cantidad total de defectos y ya sacan el porcentaje de uno y el otro es por diferencia. Tal vez soy redundante con este tema, pero es un error muy frecuente el de hacer Pareto con dos defectos. Con dos defectos, con dos líneas, con dos turnos, con dos operarios. O sea, no pueden tomar solamente dos categorías para hacer un Pareto. Estaría mal utilizada la herramienta. ¿Hay alguna duda sobre esto? Entonces, ¿cómo se haría, Manuel? Ustedes pueden directamente, cuando vos tenés dos categorías, vos podés, cuando yo digo que ustedes expliquen todo lo que hacen, ¿a qué me refiero? Tienen el ejercicio, tienen la hoja de anotación, y ustedes van contando, como si fuera un cuento, qué es lo que van haciendo. Entonces, si vos tenés dos categorías, agarrás y decís, bueno, voy a sacar ahora el porcentaje de piezas defectuosas en la línea 1. Entonces vos sumás la cantidad de defectos que tenés en la línea 1 y lo dividís por los defectos totales y ahí te va a dar el porcentaje. ¿Me explico, Manuel? Y el otro va a ser por diferencia. Es solamente, digamos, a los fines de poder sacar el porcentaje de piezas defectuosas en una línea o en un turno a nivel informativo. Ustedes pueden venir desarrollando paretos a lo mejor Pareto por defectos totales o por costo y también tienen datos de la línea. Entonces en un párrafo ustedes ponen, vamos a sacar cuál es, para determinar cuáles de las dos líneas tienen mayor cantidad de defectos, bueno, hacen el conteo, sacan el porcentaje y lo dejan expresado. Entonces dicen, como en la línea 2, por ejemplo, se presenta el 60% de los defectos, vamos a analizar la línea 2. Eso lo pueden, por eso yo les digo ir explicando todo en el trabajo práctico, cada decisión que ustedes van tomando. Porque pueden hacerlo eso si ustedes quieren o si lo necesitan para saber la línea 1 y la línea 2, suman los defectos de uno, suman los defectos de otro, lo dividen por los defectos totales y sacan el porcentaje. Y eso es lo que ustedes expresan en el ejercicio. Hicimos esto. De esto que acabamos de hacer, obtuvimos este resultado y por eso vamos a hacer el siguiente análisis. Y ahí lo van desarrollando y lo van escribiendo. ¿Se entiende esto a lo que apunto yo cuando digo que ustedes vayan explicando en el trabajo qué es lo que van haciendo?
Cuando ustedes empiezan, van a decir, bueno, decidimos efectuar en una primera instancia un Pareto por defectos totales para tener un pantallazo general de lo que sucede en la fábrica. Entonces, ponen el cuadro, eso sí les pido por favor, cuando hagan el trabajo, pongan la información, pues, de dónde viene. O sea, yo sé de dónde viene el Pareto. Pero por eso les hago hincapié en que ustedes tienen que hacer un trabajo, presentar un trabajo como si lo fuera a leer una persona que no sabe de este tema y lo pueda entender. Entonces, si ustedes van a construir un Pareto, tienen que poner el cuadro de los datos con el conteo, con el orden de mayor a menor, con las cantidades acumuladas, con los porcentajes acumulados. No peguen directamente la hoja de anotaciones y ahí nomás el Pareto y que yo no pueda ver de dónde viene. Me ha pasado con otros trabajos prácticos en donde no me ponen el enunciado y no pegan la hoja de anotaciones que le da la cátedra. O sea, un trabajo completo es una carátula con el nombre de los integrantes del grupo, eso sí o sí tiene que ir porque si no, no voy a saber yo quiénes son los integrantes del grupo. Ponen el enunciado del ejercicio que les da la cátedra, empiezan a desarrollar, pero ponen también la hoja de anotaciones, porque este trabajo práctico son tres herramientas: hoja de anotaciones, Pareto e Ishikawa. Entonces, ponen el enunciado que les da la cátedra, ponen la hoja de anotaciones, y cuando empiecen a resolver, van a ir escribiendo qué Paretos quieren hacer una vez que los construyan. Abajo ponen la conclusión. Y de ahí van a ir deduciendo y decir, bueno, de acuerdo a esta conclusión que sacamos, decidimos construir este otro Pareto. ¿Y cuál es la conclusión de ese otro? Y después, cuando hayan sacado los defectos que ustedes quieren analizar, defectos o efectos, entonces también escriben, bueno, vamos a hacer dos, tres, cuatro diagramas de causa-efecto analizando estos defectos que hemos encontrado en los Paretos anteriores. Si sí, yo les pido al menos dos Ishikawa, o sea, dos diagramas de causa-efecto mínimo, tienen que presentar. Tanto en el que todo esto que yo las indicaciones que les estoy dando para el trabajo práctico es tanto para el caso propuesto por la cátedra como el que van a proponer ustedes. Por supuesto que un trabajo completo es si ustedes después de las conclusiones quieren aportar algo, alguna mejora, alguna idea de cómo se puede mejorar el proceso, algo que hayan obtenido del torbellino de ideas, algo más que puedan incorporar. Pero es importante una conclusión y alguna propuesta de mejora. En los dos casos, iguales. De todas formas, chicos, yo lo voy a subir al trabajo el martes que viene, después que terminemos la clase teórica con el ingeniero Tabela y empiece el práctico. Vamos a ver las dudas que ustedes tengan, siempre y cuando no sea toda la resolución, ¿no? del ejercicio, pero sí las dudas que ustedes vayan teniendo. La presentación del trabajo es como cualquier otro trabajo, nada más que no tenemos la posibilidad en este caso de que ustedes me lo entreguen impreso. Si estuviéramos en presencialidad, yo este trabajo lo pido impreso. En este caso, lo vamos a presentar en forma digital, lo van a subir a ese espacio que yo ahora voy a crear en el aula virtual. Y les vuelvo a repetir, para los que a lo mejor no estuvieron en alguna clase o si estuvieron y no lo recuerdan, yo pido el trabajo en PDF. O sea que ustedes trabajen en Word, en Excel, en Visio, los programas que ustedes quieran utilizar, pero el que van a subir en la UV que sea en PDF, para que no sufra ninguna modificación cuando lo subamos, porque a veces si subimos un archivo Excel, un archivo Word, se puede modificar algo. Entonces, para que no tengamos ese inconveniente, ustedes se queden tranquilos. Y nosotros también pedimos que lo suban en PDF, ¿sí? Transfórmenlo en PDF. Bueno, los programas ya habíamos hablado, yo ya les expliqué cómo lo pueden hacer en Excel, al Pareto, cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo podemos volver a ver ahora, a cómo se construía el Pareto en Excel. Y para hacer el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, podían usar algún programa de dibujo o las mismas autoformas que hay en Word, o si quieren, pueden utilizar el Visio.
El programita que había comprado en la universidad, del que había hablado el ingeniero Tabela en clases anteriores, yo lo estuve probando, pero el Pareto lo hace de otra forma, por lo cual yo considero que los voy a confundir si les explico cómo funciona, digamos, porque no es el mismo, sale un Pareto, pero en vez de la serie que tiene los porcentajes acumulados, en vez de salir de la punta de la primera columna, sale de la mitad de la columna, lo toma como a la mitad del intervalo de clase. Que es otra forma de hacer el Pareto, pero no es el que pedimos nosotros. Entonces, por eso prefiero que el Pareto se presente, lo hagan en Excel, como lo hemos estado viendo. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? No. Creo que nada más para aclarar con respecto a la entrega del trabajo. ¿Alguna duda tienen, chicos? ¿Hay algo que quieran que veamos? A ver, no, no hay ninguna. Profe, Sí, decime. para el caso que nosotros tenemos que proponer, ¿cómo Sí. podemos buscar los defectos, por ejemplo, de los diferentes días o el costo que tiene cada defecto? Eso aparece en Google buscando, porque yo estuve buscando y no encontré. Bueno, el caso propuesto por ustedes no necesariamente tiene que ser un caso real. Ah, podemos inventar los valores. Sí, ustedes pueden inventar los valores, pueden Ah, modificar. bien. No, no, eso no. Sí, yo les sugeriría, porque les va a servir más a ustedes, es que traten de hacer un proceso, digamos, industrial, algo relacionado con. Porque he tenido otros años en los que, por ejemplo, no está mal, no está mal, pero les va a servir más a ustedes tomar un proceso productivo, digamos, vinculado con ingeniería química. Porque, por ejemplo, como les decía, he tenido casos en los que me han presentado, por ejemplo, la cantidad de jeans defectuosos que se presentaba en una. De jeans defectuosos o a donde lavan con piedra los jeans, antes de que los entreguen en los talleres, digamos, que se encargan de ese prelavado que le hacen a los jeans. Bueno, he tenido casos de eso en donde trataban de determinar los defectos que se presentaban en cuanto a ese proceso. Después también he tenido casos en donde habían defectos en líneas de colectivos, bueno, ese tipo de casos que también sirve, pero mi sugerencia sería que busquen algún proceso vinculado a la ingeniería. Hay muchas cosas, hay producción de bolsas, hay producción de autopartes, lo que ustedes quieran. Yo solo, o sea, no va a haber diferencia, esto les aclaro, no hay diferencia en cuanto a la corrección por el caso que ustedes deciden tomar. Solamente, digamos, se va a evaluar la toma de decisión y los paretos que ustedes hagan y que la herramienta esté bien utilizada y bien orientada, en cuanto a la toma de decisión. Pero no importa el caso. Y puede ser, si alguien consigue un caso real, está bien, y si lo quieren inventar, también está bien. Como les dije y lo vuelvo a repetir, se va a evaluar la forma en la que ustedes han utilizado las dos herramientas, sería porque una de ellas, en el caso propuesto por la cátedra, se la vamos a dar nosotros, que es la hoja de anotaciones. En el caso de ustedes, van a tener tres, digamos, la hoja de anotaciones de ustedes, más los paretos, más el Ishikawa. Pero pueden elegir lo que ustedes quieran. De hecho, que cuando yo la hice en la materia, me parece que yo también inventé. Así que inventé los números y también uno a veces puede en esos casos orientar el ejercicio más o menos a la resolución o digamos, a los resultados que quiero obtener, ¿sí? Para no dejarlo tan librado al azar. Si consiguen un caso real, está bárbaro porque van a poder analizar realmente lo que se está dando. Y si no, lo pueden inventar y ven qué pasa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda más, chicos, sobre la presentación del trabajo? ¿Eso está claro y cómo lo tienen que ir desarrollando?
nunca se olviden de anotar todo lo que ustedes van haciendo. No lo dejen al supuesto que, como yo sé cómo se hace un Pareto en Chicago, voy a entender qué es lo que ustedes están haciendo. Un trabajo completo es donde ustedes van contando paso a paso lo que van haciendo. Entonces, hacemos este Pareto, obtenemos esta conclusión, entonces por esta conclusión decidimos hacer este otro Pareto, en donde obtenemos esta otra conclusión, y después de ahí decidimos tomar este defecto y el otro para ponerlo en la cabeza de espina de pescado, que puede ser un defecto o un efecto. Vieron que en este caso, en este ejercicio que vimos, nosotros veíamos un defecto orientado a una pieza. Y eso está bueno porque es lo que yo le decía, de lo general a lo particular. Otro ejemplo puede ser tal defecto en la línea 1, que todo eso vaya en la cabeza de espina de pescado. Entonces las personas que van a participar de ese torbellino de ideas van a ser solamente los de la línea 1. Porque si nosotros ponemos el defecto tal, tenemos que convocar a las personas que participan en todas las líneas. En el caso que tuviéramos 4 líneas, por ejemplo, un ejercicio en el que hubiera 4 líneas de producción. Si nosotros ponemos tal defecto en la cabeza de espina de pescado y no lo particularizamos, es decir, ese defecto en tal línea, en un torbellino de ideas tenemos que llamar a todos. En cambio, es más simple decir, bueno, este defecto en esta línea. Entonces convocamos solamente a esas personas. Por eso en la cabeza de espina de pescado puede ir un defecto o un efecto. O, como les digo, de lo general a lo particular. Recuerden también el tema entonces de Pareto con 2 datos. Conceptualmente no estaría bien porque no aplicaría, digamos, eso lo podemos obtener directamente por diferencia. Y bueno, recuerden el tema de las conclusiones. Y de alguna propuesta de mejora, si es que se les ocurre algo que podrían presentar para mejorar o para poder resolver esos defectos que ustedes van a encontrar que serían los principales. A ver. No, creí que alguien me preguntaba algo por el chat. Bueno, chicos, ¿alguien quiere que veamos de nuevo el Excel por el tema de cómo construir el Pareto en Excel, o eso está claro? Profe, yo quiero saber, no sé si ya le dijo capaz, ¿cuándo nos va a dar las consignas a cada grupo? ¿O va a ser una consigna igual para todos los grupos? Es una consigna igual para todos. Ah, bien. O sea, el caso propuesto por la cátedra, Paula, es el mismo para todos los grupos. El que va a ser diferente es el propuesto por ustedes. ¿Cuándo lo tendríamos para poder empezar? Ahora cuando cortemos, cuando terminemos la Zoom, yo voy a crear el espacio en el aula virtual para que ustedes lo suban a los trabajos y voy a subir en PDF el caso propuesto por la cátedra. Ya en un ratito, apenas cortemos, yo, dentro de un rato ustedes fíjense y ya lo pueden bajar. Va a estar todo ahí en el aula virtual. Sí, a lo mejor en eso no fui clara. El caso propuesto por la cátedra es igual para todos. El que va a ser distinto va a ser el que propongan ustedes. Pero va a ser, no es que es un ejercicio para cada grupo, porque de hecho no, todavía no. Los grupos los voy a ver recién cuando ustedes presenten de acá a 2 semanas el trabajo práctico. Está claro entonces que la fecha de presentación es el martes 21. Martes 21 hasta las 0 hora, creo que lo tengo que programar ahí en el aula virtual. Ya entonces en un ratito, denme una hora, por lo menos en una hora ya va a estar, subido el trabajo práctico. Y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, creo que en el aula virtual no está, pero yo les dejo mi mail, porque yo no suelo usar el mail de la universidad, sino que uso uno de Hotmail, que es romina.gallego@hotmail.com. Ese es el mío,
Pero de todas formas, las dudas las vamos a. Las dudas que tengan sobre el trabajo práctico, sobre alguna otra cosa relacionada a estas tres herramientas que hemos visto, las vamos a atender el martes que viene. Aprovechen o traten esta semana de ir viéndolo para ver si se les genera alguna duda, lo podamos ver el martes próximo, porque después ya el otro martes ya es el día en el que lo tienen que entregar, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguien más me quiere consultar algo? ¿Estuvo claro el ejercicio de hoy? Se puede hacer más, digamos, se pueden hacer a lo mejor otro Pareto por días de la semana, pero yo quería mostrarles un poco cómo nos vamos, organizando, digamos, un ejercicio para poder obtener conclusiones. En donde, bueno, primero sacamos uno por valor económico, sacamos las dos piezas más costosas y después trabajamos los defectos sobre esas dos piezas. Este es por ese tipo de, porque el ejercicio como está planteado puede ser otro tipo de ejercitación, pero bueno, más o menos lo deberían orientar de la misma forma. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, terminamos acá. Y nos vemos entonces el próximo martes a las 18 para conéctense con el link del teórico, ¿sí? Que el ingeniero ya va a empezar con otras herramientas. Bueno, chicos, que anden muy bien. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, que anden Gracias, bien. profe. Chao.